Presentamos ¿Me entendiste? Con Misael Ramírez. Saludos a los miles y miles de perseguidores. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser. Pongan atención y aquí van a aprender cómo se comporta un semental. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar de un semental. Quedó muy buena, Ricardo. Qué bueno. Esta noche tengo ganas de buscarla. Eso, mira. ¡Qué bueno! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está, Miguel? ¿Está bien? Muy bien. Yo aquí, muy contento por verlos. Realmente... Andaba paseando, ¿eh? Andaba paseando. No, yo estuve... Lo que pasa es que yo te veía escrito ahí, ¿no? En la finca. Que ocupaba ir a hacer varias cosillas en la finca. Entonces estuve ahí trabajando bastante con los muchachos. Ahí metimos maquinaria pesada para hacer unas entradas ahí en la parte atrás de la montaña. Sí. ¿Ah? Grandes. Y es que a mí me gusta hacer los bretes bien hecho. Que no me lastimen toda la parte de los árboles ni nada. Porque eso hay que... son tesoros. Ecológico, sí. Ecológico. ¡Claro que sí! Y si quitamos algunos palos ya viejos que ya... Peligros, había uno que tenía 125 años. ¡Ah, lo llamó! 125 años, se cayó. Doble. Y entonces, precisamente por eso fue que tuvimos que ya la maquinaria... Porque ¿quién lo sembró? Se cayó en el... En la pasada. ¿Quién había sembrado? Ah, ese lo había sembrado un tatarabuelo mío. Tatarabuelo mío. Es abuelo. Ah, es abuelo, seguro, ¿no? Ah, yo no sé, la cosa es que fue alguien ahí. 125 años. Sí, 125 años. Marcos, te veo más cuadrado. ¿Ah? No, no. Ah. No, estoy mal. Oiga, está poniéndole a Ignacio. Sí, pero... Me dice Levinia, ¿por qué vos no le agarras el brazo a Marco para ver si es realmente así, que se ve tan como es Superman? No será un traje, ¿qué anda pues? Ya, yo no voy a hacer esa cosa, o sea... ¡Ahómbrese! Hágalo. Tal vez lo pueda hacer Katherine. Katherine, compruebe a ver si es eso. Compruebe a ver si es de verdad. Katherine lo compró. Tóquele el ratoncito, a ver. Tóquele el ratoncito, a ver. Eso, ¿está bien? Es que Katherine hace... Es grosera. Ella es... Y le dio suavecito. Como hace la cosa, hace de crossfit. Entonces, por eso es... ¿Cómo está, Katherine? Papalín. Llegó Panino. ¿Ah? ¿Todo bien, Misael? Todo bien, gracias a Tatica Dios. Muy contento de compartir con todos ustedes. ¿Qué se había hecho usted? ¿Ah? ¿Qué se había hecho usted? He estado ahí en varias cositas. ¿Entendiste? Una finca. Vienen sorpresas. Se vienen cositas. Vienen sorpresas. Ah, le traje ahora. Ahí está Fulvio afuera. No, con razón. De una estela ahí en el. Yo le dije, déjelas ahí. Siempre. Anda en su salsa. Le traje ahí unas cervecitas. ¿Sabe cuántas le traje? ¿Cuántas? 50. Una por cada año. Pues, para 2 días apenas. Exactamente. Entonces, una sentada, ahí estuvimos, ahí compartiendo. Espérate que aquí yo traje aquí una lista de salud normal. No. Entra al tema. Pero si tengo un rato no verlo, yo quería saludarlo. Sí, bueno, sí. Saludos. Desde el año pasado. Famoso Nicho, ¿cómo está? Muy bien, usted, Misael, desde el año pasado no nos vemos. Qué bueno verte. Viera que Zeneida está enamorada de Nicho. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué guapo, Nicho! ¡Qué gusto! ¡Qué cola! Oiga, ¿Y tiene gallinas. Oiga, y tengo gallinas. Tiene gallinas japonesas. Está poseada. En ella está poseada.
Está enamorada, Zeneida. Y está enamorada de Titico. ¿Qué es lo que más le gusta de Nicho? Ah, ¿qué es lo que más le gusta? La colita, dice. La colita. La otra vez me echó ahí en el camión. Cuatro, geles, esa cosa del pelo. No, hombre. Llévele a Nicho, me dice. No. Y entonces, Ah, pero Zeneida no es casada ni nada. No, Zeneida no. Ah, Zeneida. Sí. Es que Zeneida es una de las mejores amigas de Levinia. Ah, y Zeneida heredó todas las fincas del papá. Dele mi número. Dele el número, es. Entonces ella tiene la lechería, así está, un montón de cosas está, ahí. Está acomodadita. Realmente sí. Ahí. No, dígale que hablemos. Ah, dígalo. ¿Cómo está, Charon? Misael, te extrañé tanto. Yo también. Haga como la colombiana. ¡Ah! Les voy a hacer una recomendación. Cuando hablemos todos, alejémonos del micrófono. Ah, sí, porque se hinchó un pipa. No tiene foto de Zeneida. Ya luego me está ya. ¿Cómo está Zeneida? Bonita. Ya le voy a mandar una foto de WhatsApp. Ahí está. Véala. No joda. Dele el número mío. Ah, no. Entre Zeneida. La doctora. Bueno, señores, voy con tema. Okay. Vamos con el tema y saludos a todos nuestros oyentes. Me gusta porque iniciando el programa, que yo me gusta siempre conectarme. Canal 2. La novela. Me gusta ver los mensajes. Y me di cuenta el montón de gente que está fuera del país escuchándonos. Claro. Que para ellos es tan importante, muchachos. Claro. Porque se sienten cerca de su patria a través del programa. Y qué honor es ese. Ah, la gente que está ahí, una gente que puso ahí que estaba en Cancún, otros que estaban en New Jersey. New Jersey. Ah, otros que están en Alemania. Hijo. Ah, en China, Nueva York. Ah, qué bonito. En China. Porque, sí, claro. China, Nueva York. Por supuesto. Entonces, saludos a toda la gente que nos escucha en este programa tan exitoso de Costa Rica. ¡Un aplauso! Y el tema de hoy es un tema muy bueno porque como estamos en el mes de la amor y la amistad. Ajá. De hecho, les digo, si algún amor lejano empieza muy cariñoso en estos días, es una trampa. ¿Quiere regalo? Ah, entonces estábamos hablando ahí con Levinia del tema de hoy. Y me dice Levinia: Misael, ¿usted se acuerda que usted me conquistó a mí diferente? Ah, antes las conquistas eran distintas. Claro. Antes era más complejo ver a alguien. Si lo veía uno era en misa. Cuando había alguna actividad en el pueblo, hacían fiestas o alguna cosa así. Entonces uno ahí en la fiesta, ya olía la coseta, ¿entendés? Sí. Y empezaba a maquinar, y después tenía que ir a pedir entrada a uno. ¿Te pidió entrada? Yo tuve que pedir entrada. No, hombre. Claro, por supuesto. Y entonces, ya eran cosas distintas, la forma de las conquistas, y se daban mucho los piropos. Sí. Poemas. Los piropos. Serenatas. Los poemas. Las cartas. Sí, favoritas. ¿Entendiste? Yo me acuerdo que yo una vez le dije a Levinia, conociéndola, Gustavo. Sí, señor. Conociéndola. Uh-huh. Llego yo y le digo a Levinia, David, sí. Conociéndola. Ajá. Llego, estaba ahí al frente mío, Levinia, en una esquinita. Uh-huh. Y llego yo y le digo, Hernández. Señor. Y yo le digo, conociéndola. Estaba ahí apenas conociéndola. Sí. Y ella, es que ellas tienen como un escaneo. Ya le hacen a uno el escaneo. Claro. Y a veces los elementales nos cuesta identificar eso. No, hombre. Sí. Claro. Y ahí yo andaba con una prima. ¿De ella? ¿Cuál prima? No, una prima mía. Prima. La famosa Silvana. Silvana. Silvana y María. Silvana. Entonces me tocó así el hombro y me hace, Mantequilla. Y dígale algo.
¿Ah? Sí, pucha. Entonces, llego yo le digo. Marcus. Llego yo le digo. Le dijiste. Conociéndola. Llego le digo, Noval. No le hablaba. Llego le digo. ¿Qué le dijo? Le digo, disculpe. Sí. ¿No te duelen los pies? ¿Ah? Bueno. Y se queda así exactamente como usted. Me dice, no, ¿por qué? Porque has estado caminando por mi mente durante todo este rato. ¡Qué bárbaro! Entonces... Mejor fue de Glenn. Eso es para el jueves, para tu matón. Abuelo, ¿qué tomó ya? Glenn dijo uno. Glenn dijo uno una vez. ¿En serio? El del mar, que el mar es salado. ¿En serio? Oh, sí. ¿Cómo es Glenn? ¿Cuál era ese, Glenn? Dígalo, 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 dígalo. No, dice que no. Él dice que las secciones son los jueves. ¡Ah! Vamos, me gusta esa actitud. No, sí, es un profesional. Es un profesional. Sí, muy bien. Él lo anda como mozote. No, él es un profesional. Él sabe. Eso es lo que lo hace grande. Exclusivo. Entonces, ahora no. Ahora las conquistas son distintas. ¿Ah? Es que yo no sé por qué la gente ahora, es como más abierta en el sentido de que hay probemos ahorita a ver si sirve, si no sirve. Van, sí. Pero ya sabe el piropo de Glenn. ¿No se acuerda? No, ¿cuál era? ¿Cómo era? Que le dijo una muchacha que por qué el mar es salado. ¿Y por qué era? Porque todo lo dulce lo tienes tú. ¡Qué bueno! Lo tienes tú. ¿Y coro no? Lo tienes tú. Muy bien, Glenn, muy bien. Me gusta. Vamos a abrir la línea telefónica a Charo para que haga como la colombiana. Sí, para decir amor y esa cosa ahí. 905-222-0000. 905-222-0000. ¿Me entendiste? Soy aquí con Misael Ramírez. Eso mismo. Amor, bienvenido, le escuchamos. No, con buena voz así quien no se enamora. Así manda uno todos los piropos. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Se acuerda cuando usted no podía hablarle a la ama que le gustaba, sino que usted tenía que buscar una amiga en común que fuera y que le dijera que usted le mandaba saludos para tantear cómo estaba la cosa? Sí, es cierto. Dígale que venga él. Exacto. Oiga, y es que yo he visto ahora, inclusive la parte que yo le digo a la otra vez, iba con el Evinia en el camión. Caterings. Ajá. Y estábamos ahí y iban unos chavalos en un carro. Ah, hombre. Carrazo. Ajá. Ah, y había unas damas que también iban para la fiesta. Ah, y les dice, ay, si quieres se montan y nos vamos. Oiga, se montaron de una vez sin conocerse y nada. Yo no sé si es que uno, como está enchapado a la antigua, uno mide el peligro. Claro. Ajá. Y ahora eso, no lo están midiendo los muchachos. Ajá. No, muy curioso. Se montan en cualquier lado, no saben a lo que se exponen. Sí. Ajá. Todo por vivir una aventura. Claro. Y al final les puede salir Entonces, estamos aquí con el tema. ¿Qué dice la gente? Tristán, en redes sociales. Bueno, le mandan muchos saludos a usted, don Misael. Ah, muchas gracias. Ellos, Melin, quien también nos dice que sí, que muchas de esas cosas bonitas de la conquista se han perdido. Dice, cuando él estaba en el colegio, nos cuenta. Que él contaba, o sea, de una vez, bueno, raro, pero él decía de una vez, aquella muchacha es mi novia, como para que nadie se la acercara, ¿verdad? Mientras procedía a la conquista. Exacto. Exactamente. Oiga, Misael. DJ Tomatón. Bueno. Camarita, qué pero... buen aporte, Tomatón. Un aplauso para Tomatón. Eso. Eso mismo le dio. Le quitó la chupita. Otro nivel. A lo buenas. El ardiente. Adelante, Cemental. Un saludito ahí para Katherine, que está muy guapa. Eso. Saludos. Igual para usted, güey. Saludos. Eso. A lo buenas. Aló. Sí, bendiciones, aló, bienvenido otra vez, pues, nuevamente de nuevo. Muchas gracias, Cemental, cuéntenos.
Yo creo que a usted le iban a desbruchar el piso y estaba todo tapado. ¿A Misael? A Misael. ¿Quién? No sé. ¿Estás haciendo trabajos en la casa? Yo creo que sí. ¡Ay! Ah, yo creo que sí. Pero lo hicieron tal vez con el... ¿cómo se llama? La pulidora. Sí, yo creo que sí fue. Vamos a recibir ahí el de Marcos, pero mira, como Sixto. Como Misael. ¿Qué es esta cosa? Misael, tenemos la central, Misael, repleta de gente que quiere conversar con ustedes. ¿En serio? Vamos con la última llamada, Misael. Y viene otro bloque. No, Misael. Ya lleva 28 minutos. ¡Aló, buenas! ¡Aló, aló! ¡Adelante! Eso, cementales. ¿Cómo le va? Aquí, con toda la pata. ¡Qué bueno! Vea, mi hermano, uno, por dicha, no estaba tan alejado, tan dejadito de la mano de Dios, no era ni tan feo ni tan guapo, pero yo me acuerdo así a la antigua, que siempre me sirvió un montón, era bailar. Exacto. Oiga, eso sí es cierto. Bailarín mata galán. Porque el bailarín nunca está solo. Sí, con ese tipo. Y en ese toque pasa él. ¿Estoy? Claro que yo, claro que sí, por supuesto. De ahí, Elevilia se puso a reír y yo la invité a bailar. ¿Cómo? ¿Usted es bailarín? Por supuesto. Estaba burlando. Eso es un plus, ¿verdad? Es un plus. ¿Entendés? Es un plus. Misael, muchas gracias. ¿Pero por qué? Se nos fue el tiempo ya. Agradecemos su presencia.